Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Queridos hermanos, este Evangelio nos hace ver cómo piensa Dios nuestro Señor. Dice que muchos ricos depositaban grandes cantidades de dinero en las alcancías del templo. Y en cambio, esta pobre viuda dio 2 moneditas, o sea, casi nada, pero era todo lo que tenía para vivir. En este radiotón ha ocurrido en bastantes ocasiones lo de esta viuda. Y dice el Evangelio, Jesucristo levantando los ojos, o sea, se fijó a propósito. Pues igualmente en este radiotón él se ha fijado a propósito en esas personas que han dado de lo que no tenían, que si $5, que si 10, que si o un poco más. Y eso que le impresionó en aquella ocasión, pues le sigue impresionando hoy día. Jesús sabe perfectamente quiénes han sido esas personas. Claro, también los que han dado cantidades mayores ha sido por generosidad y tienen también un gran mérito en cuanto que podían haber dicho, bueno, si se ha dado $5, yo doy 10, doy más, pero vamos, doy de lo que me sobra. En cambio, todos los que han dado, no sé, cantidades mayores, una placa, un club milenio, un pescador, etcétera, pues ha sido también en base a generosidad. Porque si yo tengo una cantidad grande y no tengo generosidad, doy poco. En cambio, si tengo dinero y tengo generosidad, doy más. Y en este sentido, pues tenemos que agradecer a unos y a otros, felicitarles por su esfuerzo, porque no cabe duda que esos donativos pequeños y grandes han costado mucho trabajo a ustedes. Ha representado una gran generosidad y eso es lo que ve Dios. Y en ese sentido Dios se siente amorosamente forzado a seguir ayudando a Guadalupe Radio y que de ninguna manera se cierre. O sea, Dios no puede permitir, así como suena, no puede permitir que una radio que vive de estas donaciones generosas, de estas personas que dan de lo que no tienen y también de esas personas generosas que dan más porque tienen más, no puede permitir que deje de seguir hablando, de seguir predicando. Y sobre todo teniendo en cuenta que hoy no sobran para nada las radios y las televisiones que predican la palabra de Dios. De modo que, aunque no logramos del todo la meta, nos acercamos mucho y esperamos que en los días siguientes, así, aunque sea gota a gota y poco a poco, podamos llegar a la meta. De modo que pues nos felicitamos, nos alegramos de lo que hemos conseguido y podemos, diríamos, terminar tranquilos, en paz, sin la angustia que teníamos cuando estábamos ahí, pues repitiendo como una cantinela el 626-444-4442. Y en particular, pues vine a ayudar, me da mucho gusto haber podido colaborar con todos los demás talentos y para que esta radio, nuestra radio, continúe. Yo llevo 17 años y algo más y puedo decir que realmente ha valido la pena colaborar en esta radio, porque es una radio que evangeliza, que habla de Dios, de la Santísima Virgen, de las verdades fundamentales de la fe. Es una radio que ayuda a las personas a acercarse a Dios, a romper con esas depresiones y tristezas profundas que hay por ahí, que ayuda a arreglar matrimonios, que ayuda incluso a amar la vida, porque incluso ha habido personas que siguen con vida gracias a Guadalupe Radio, que ayuda a descubrir lo grande que es esta religión, la religión del amor, no la religión de Don Aburrido, la religión del amor y por lo tanto la religión de los hombres y mujeres más felices del mundo.
De modo que muchísimas gracias a Dios, a la Santísima Virgen y a todos ustedes, a cada uno de los que han donado y de los que estaban desde antes ya donando, porque nuestra radio seguirá adelante en el nombre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.